está mi changueto? ¿Cómo está mi changueto? Señores, señores, ayer empezaron las semifinales del fútbol mexicano y el Cruz Azul fue pues a visitar a Rayados de Monterrey y fue al estadio de los Rayados y pues el Cruz Azul perdió. Perdió el Cruz Azul. Pobrecitos. Ay. No, ahí tengo el gol, ahí están los goles, no sé por qué. Ahí está, mira, ahí está. Mira, ahí están las jugadas, papá, mira. Mira nada más. Mira, el gol de Pizarro, golazo de Rayados, que es impresionante, ¿eh? La gente de Rayados no llenó el estadio. Está enojada la afición de Rayados con su equipo. No se llenó el estadio, no le creen a Rayados. No, no, aunque estén ganando ahorita en semifinales, la gente está como, va a perder con Cruz Azul en el Azteca. O sea, ¿a qué vamos? ¿A qué vamos? Y miren que Monterrey estuvo... Y miren que Monterrey está jugando muy bien, están haciendo bien las cosas, estuvieron llegue y llegue. Cruz Azul no se vio, le hizo falta actitud a Cruz Azul. Eso pienso yo. Ve la actitud de la defensa. ¿Quién marcaba a Pizarro? ¿Quién? Entre los dos defensas nadie estuvo marcando a Pizarro y Pizarro remató solito, solito remató y Monterrey se lleva, aparte se está llevando una ventaja muy, muy mínima, el 1-0, no sé si sea suficiente en el Azteca, habría que ver, pero pues bueno, ayer Monterrey gana 1-0, pero Cruz Azul y la mentalidad de su directivo, que es Peláez, y la idea que tiene Caixinha, por favor, señores, Monterrey, híjole, a ver qué pasa en la Azteca, va a ser una muy buena semifinal. El día de hoy, pues, se enfrenta Pumas contra el América. Pumas contra América, ese partido que se va a jugar en CU. Es un partido en donde hay un movimiento policíaco, pero así, pero cañón. El problema es que ya no hay granaderos. Como en Madrid. El problema es que, bueno, todavía hay granaderos ahorita, ¿no, Cristalita? Sí. Todavía hay granaderos todavía, ¿no? Pero ahora que no haya granaderos, pues yo quiero ver qué va a pasar en este tipo de partidos, como Pumas América, ¿verdad? ¿Quién sabe? Va a haber otra corporación. Ah, una nueva. Ah, va a haber una nueva corporación. Bueno, pues a ver qué pasa, pero este tipo de partidos se necesitan granaderos, se necesita un movimiento policíaco totalmente organizado porque las porras, entramos otra vez de Pumas, de América, se enfrentan y va a haber relajo, abusados con eso. Sí, va a ser de chile, dulce y manteca la nueva corporación, pero bueno, nuestra gobernadora de la Ciudad de México, ¿ah? Pues vamos a ver qué plan tiene y ojalá le salga como debe de ser. Pero para estos partidos debe haber una seguridad extrema, señores. Hoy por la noche en CU, Pumas contra el América. Así es, damas y caballeros. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Los mugrosos contra los rateros. ¿Eso qué? Ustedes son del Cruz Azul, desgraciados. Oigan, vamos a ver los memes que hubo ahorita que perdió el Cruz Azul. Vayan a las redes sociales, se soltaron con todo. Y vean, hay aquí algunos memes, mira. Ya viste que sin el arbitraje no pueden ganar, diciéndole Diego Alonso a Caixinha. Mira, las ardillas del América. Cruz Azul perdió, mira. Aquí se esconden los cruzazulinos cuando pierden. ¡Qué bonito! La afición celeste en estos momentos. Vean nada más. Cuando dices que este torneo es el bueno, y lo han dicho tantas veces. Y aparte los dos alados, Monterrey y Cruz Azul son los dos aladísimos. Ve nomás, el baboso que creyó que este año era el bueno. Ve, esto se va a poner bueno. Ve nomás, llorando a la afición del Cruz Azul. ¿Qué pasó, amiguitos arrimados? Dice Pizarro, ve nomás. Penal clarísimo. Otra vez los árbitros ayudando al Cruz Azul. Huele a Cruz Azuleada. Vean a Yoga, vean nomás. Ah, qué bonito. Mira, esos son los memes que pasaron pues ahí está en estas redes sociales. Vamos a ver qué pasa ahora con el Pumas América. Oigan, ¿se acuerdan ustedes del Rey Pelé, no? ¿Y el Atlético? El Rey Pelé, sí se acuerdan. Ya ni hay torneo. Eso es de ardilla, fíjate, preguntando por el Atlante. Oigan, ¿qué creen que hizo el Rey Pelé? ¿Qué hizo? Pues declaró en contra de Messi. ¿Qué? ¿No?
contra Messi. Así dijo, fíjate, el exfutbolista brasileño Pelé habló sobre la comparación entre Diego Armando Maradona y Messi. Y dice que Maradona fue mucho mejor que Messi. Así lo está diciendo. Que es mucho mejor que Messi. Así lo está diciendo. Dice, que, es que dice que cómo pueden hacer una comparación. Dice, Maradona fue uno de los mejores y más grandes de la historia. Si me preguntas si es mejor Messi, pues claro que no. Beckenbauer, Cruyff, dice que es mejor que Messi. Que Messi siempre hace la misma de siempre. Hace recorta derecha y tira. Que recorta derecha. Pelé es el máximo jugador de toda la historia. No, discúlpame, pero no. Ustedes porque son millennials. Usted, que es uno de los mejores jugadores del mundo, sí. Nada. ¿Y qué tiene? No, ¿y eso qué tiene? Ya se acabó, vale. ¿Sabes qué, Juan? Quiero otro bloque de deportes, no puede ser.